Doña Rosario Méndez es la madre de William Amador, el joven de 20 años, vecino de Los Reyes en Daniel Flores, que el jueves de la semana pasada desapareció en el río Térraba. Ella pide a más personas que se unan a la búsqueda que en este momento desarrolla la Cruz Roja. Eso es lo que yo le pido a la gente, que es por favor se unan a la búsqueda. Ya yo no puedo, mis dos hijos mayores están hoy en la búsqueda. Mi hijo mayor no puede todo el tiempo porque él está trabajando. Él deseara estar todos los días, pero ya no le van a dar el permiso todos los días en el trabajo. Y él no puede perder el trabajo. Mi hija llegó el viernes de Estados Unidos. Esa muchacha venía destrozada. Porque ya ella lo crió. Ella fue como una segunda mamá para mi hijo. Y el mayor también. Toda la gente que pueda, se lo pido como madre. Se lo pido encarecidamente a la gente que pueda unirse a la búsqueda, que tengan carros, que vayan allá, que lo hagan desinteresadamente, como lo han estado haciendo varias personas de Palmar Norte, de Pejiballe, de todos los lados. Por el amor a Dios, que se unan en la búsqueda. Este dolor no se lo deseo a nadie de saber que mi hijo está en el agua. Desde el momento en que se reportó la situación, los días se hicieron interminables para esta mamá. Fatal, estoy demasiado estresada, estoy prácticamente empastillada porque para mantenerme relajada y tranquila, porque aparte que soy paciente de cáncer, tengo presión alta, esta espera me está es matando. Yo no le deseo a nadie esto, no se lo deseo a nadie. Ella recordó cómo William junto a un amigo emprendieron el viaje hasta la zona donde lamentablemente sucedieron los hechos. Andaba en un rato de sana diversión. Él me dijo, mamita, me dice, me invitaron a ir a Palmar a pescar. Y yo le dije, digo, bueno, vayan, le hago yo, para que se desestrese del estresado, porque estaba muy estresado, no sé por qué problemas tenía. Le digo, bueno, vaya. En eso yo le dije, no, tiene que ir donde su abuela, a Pejiballe. Me dice, mamita, yo decidiré qué hago. Y me dice, mamita, el primer pescado que yo pesque se lo llevo. Vea, chiquillo, yo estoy que yo no soporto ver un pescado. Porque para mí eso va a ser algo terrible. De ver que él todo contento me dijo, mamita, yo le llevo el primer pescado que pesque. Yo la verdad no sé ni cómo se metió él al agua, si él no sabía nadar bien. Él aprendió en una pocita allá por donde nosotros vivíamos en Los Reyes. Pero es una pocita tranquila. Y él aprendió ahí a medio nadar. La verdad, yo no me explico cómo se metió al agua. Este martes fue el quinto día de búsqueda del joven que desapareció en la zona conocida como Cajón de Térraba.